La verdad que es una exposición que te hace descubrir tantísimo sobre el artista y sobre los artistas, ¿no? Sí. Y el interés que tienen por el diseño y por el adorno corporal y por querer llegar a tocar otras formas de expresión, ¿no? Eso también nos hace reflexionar, como el gran historiador de arte, Daniel Arras, el detalle. Porque a partir de eso, y lo hemos puesto en las salas de exposiciones, sacando obras de nuestra propia exposición, porque haciendo esta exposición de la obra de Picasso, se mira cómo son detalles, son pequeños objetos, son miniaturas. Por fin, miras, hemos sacado aquí unos grabados de la colección. Nunca habíamos puesto, no habíamos pensado poner una exposición de joyas, pero sí, están llenas de joyas. Sobre todo en los esta grabados. Exposición también nos aprende a mirar los detalles, las miniaturas. Las miniaturas que son mundos enormes. Micromundos que se ve todo en el mundo. Este conjunto es espectacular. Oh, y totalmente inédito como la caja. La caja es una maravilla. Esto es haute couture. Gracias a alguien de la familia Picasso que nos dijo que tenía esto. De los huevos de Pascua. Sí, la historia es muy bonita también con estas piezas. Es que parece que fue un regalo de Pascua por parte de Picasso a Jacqueline Roch, su última esposa, que estos medallones fueron hechos en 49-50 y Picasso se los guardó y después, unos años después, los regaló a Jacqueline en esta cesta llena de paja como huevos de Pascua. Oh, me pregunto si esas piezas se hicieron a partir de un tipo como de un molde. Troquel, un molde. Sí. Parece que fue un molde de madera. Sí. Un molde de madera que él labró el mismo, ¿no? Sí. Porque estas piezas están hechas en colaboración con el taller de Suzanne y Georges Ramier, el taller Madura de cerámica donde Picasso trabajó al fin de los años 40. ¿Por detrás tiene algún tipo de grabación o...? Hay una marca, y la marca Empreinte Originale Madura, que da fe de la colaboración entre el artista y los artistas. Qué bien conservadas que están las joyas. Es maravillosa. ¿Sí? Se puede hablar de muchas cosas a partir de eso. El efecto colección, acumulación, porque es tan bonito de ver 1, 2, 3, 4, 14, 18, no sé dónde. La relación de Picasso con la cerámica ha revolucionado esta técnica artesanal ancestral, con temáticas también ancestrales, muy mediterráneas a nivel de la iconografía, en Valoris, ha revolucionado todo Picasso, pensando eso, y usando sus cerámicas para hacer joyas. Y aquí lo que me gusta mucho es que añade con el puño, otro tipo de cerámica, y parecen manchas, el arte de la mancha, de la sal. Sí, la sal que interviene dentro del mundo del arte, y a partir de una mancha dibuja un pequeño ojo, una pequeña boca, y a partir de eso hace figuras animadas, cada uno que tiene su propia identidad, que es la maravilla, la magia, la magia de un artista verdadero, de un genio, que sabe inventar nuevos mundos. ¿Son piezas únicas o es una serie? Pieza única, ¿no? Son las mismas que la edición... Original, sí. La edición de Madura, las ediciones, los medallones hechos en edición por los Ramier. Y esto ilustra que las joyas de Picasso no solo fueron piezas únicas, muchas son piezas únicas, pero fue también una edición, pero con la que Picasso cuidaba muchísimo, cuidaba el proceso y tal, y esto nos hace... Son una maravilla. Sí. Son hechos entonces con los Ramier, la Suzanne y el Georges Ramier, que la Suzanne se puede ver aquí en las dos fotos donde trabaja Picasso con la arcilla, ¿no? Y esto me hace pensar en ¿tú qué piensas de estas piezas, Chus? De esta colaboración entre Picasso y Suzanne para hacer estas joyas, estas... Bueno, yo en mi caso, cuando trabajo, he trabajado con un artista contemporáneo. Mi idea es establecer una conversación entre un designer, que soy yo,
que aparte conozco la técnica, y un artista que ve el, no sé si es el caso de Picasso, pero un artista que ve en el mundo del diseño como la parte más glamurosa, el pequeño objeto, la idea del adorno, la idea de la joya como objeto de, pues, simbólico, como objeto relicario, como objeto souvenir, como incluso como fetiche, ¿no? Entonces, en mi caso, la relación con los artistas ha sido menos como de artesano, pues realmente yo lo que he querido establecer siempre es una conversación. A mí lo que me interesa es, cuando trabajo con un artista, es meterme un poco, si quieres, en su mundo, para interpretar su mundo visual, y al artista lo que le interesa es ahondar en el mundo del diseño. A raíz de esa conversación es cuando surgen ideas encima de la mesa. Algunas ideas se plasman en cera o en, por ejemplo, en el caso de Miquel Barceló, en cera, en caso de otros artistas, en dibujos, a veces se hacen maquetas en papel, pero yo veo mi relación con, quizá un poco distinto, porque ella quizás es más la realizadora, ¿no?, de una idea. Sí, ¿no? Sí. Y yo, en mi caso, más que realizar una idea, es resultado de una conversación, sí, lo que me interesa. Pero es interesante, porque un artista sin un gran artesano no hay buen resultado, porque un artista no lo puede hacer todo. A mí me encanta esta frase. Hablamos de joyas, sí, pero Picasso se niega a hablar de eso por el momento. He guardado sus obras de orfebrería en sus gruesos muros del castillo de Vauvenargues y él mismo se ha encerrado en un silencio lleno de misterio. Dice también, ¿cuál es la palabra exactamente que dice Abrazai sobre sus joyas, que es la parte íntima? Y que son los objetos encontrados, son una verdadera pasión. Pero pasión escondida, como lo vemos con la cita, pasión un poco íntima, misteriosa, ¿no? Un misterio dévoilé hoy en día con esta exposición, en parte. Qué bien expuesto aquí, que se vea la parte de atrás, ¿no? Que se ve la firma, que... Ah, esa es la pieza. Es una maravilla esta. Sí, sí. ¿Esa cuál es la historia de esa pieza? De pues son pequeñas cerámica. Esculturas, pues, uh-huh. Esculturas en miniatura que hace Picasso, juega con la arcilla y la pinta también, como lo vemos en este colgante enorme, ¿no? Que se podría llevar, pero con dificultad. Sí, porque es tan delicado, ¿no? Pero también eso es la joya es un poco eso, ¿no? La idea de la fragilidad, de la delicadeza. Y sobre todo que parece que sea un trozo de cerámica rota. Y a partir del trozo roto, aprovecha para hacer una joya y dibujando así en blanco y negro, un en hombre. Sombra, un hombre con su sombra. Y estamos también en la mitología griega, en la historia mítica del origen del retrato. Cuando la novia retrata a su novio que se va a la guerra y que hace solamente el dibujo de su sombra que está ahí. Y eso un poco me evoca mucho eso. Seguimos entre lo primitivo y la antigüedad de la Cataluña universal, la Mediterránea universal de nuestra cultura occidental. Porque, por supuesto, en la otra al lado se parece. Estamos dentro del mundo de las mitologías. Totalmente. Que también trabajó mucho ese mundo, ¿no? Picasso, el mundo de la mitología. Y ahí más aún, porque por fin son técnicas artesanales de toda la vida, de los pueblos arcaicos. Uh-huh. Usa de la misma, del mismo material, de las mismas técnicas que hace 2, 3, 4 siglos. Y Picasso dice que en el sur de Francia que dibuja esto, estas cabezas de faunos, estos centauros, que no los dibuja en París, sino que los dibuja cuando está al lado de la Mediterránea. ¿No? Del Mediterráneo, sí, del sur, inspira, ¿no? La Mediterránea, sí, claro. El Mediterráneo es tan inspirador y tan potente.
Y la sombra, ¿has visto la, sí. la sombra del personaje? Sí. Estoy usando un trozo. El lateral de... Muy bien. Genial, porque parece una casa también. Sí, eso, sí, sí. Y el suelo, la rayola, sí, sí. los azulejos. Es magnífico. Pues entonces estos grabados son un poco los que has visto cuando eras niño. Sí, tú. Sí. Vale. Tengo, sí. Se lo enseñé un día a Manuel. Hice con una historiadora de Madrid e hicimos una búsqueda de las joyas de los grabados de Picasso okay. y las joyas en la pintura de Picasso y ver la diferencia entre qué le ponía a las mujeres de la vida, generalmente suelen ser los grabados, y cómo aderezaba a sus mujeres. Un sombrerito, un relojito, mientras que esta es pura expresión de sí. pura joie de vivre, joie de vivre. Joie et jouir de joie. Joie et jouir.